Welcome. We're reading the book titled Donde hay amor, where love is. It's based on the story of Tolstoy, the shoemaker. Martín compra un nuevo testamento. All right, why don't you repeat it, Donald? Martín compra. Compra un nuevo testamento. 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 ¿Sabes leer? Preguntó el amigo de Martín. Wait, I have an idea. How about we switch lines, every line in English? All right, that's a good idea. You just read something. Cristo dijo cómo se vive para Dios. Cristo ha dicho. Okay, you repeat after Max first. Go ahead and say it again. Cristo ha dicho cómo se vive para Dios. Cristo ha dicho cómo se vive para Dios. Cómprate un nuevo testamento y léelo. Cómprate un nuevo testamento y léelo. Testamento y léelo. Así aprendes a vivir con Dios. Así aprendes a vivir con Dios. En las sagradas escrituras hablarás. Así aprenderás. Así aprendes, no. Así aprenderás. Así. Así aprenderás. A vivir con Dios. Okay, now your turn. Así. Así aprenderás. 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 A vivir con Dios. En las sagradas escrituras. En las sagradas escrituras. Hallarás. 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 Respuesta. Respuesta. A todo. A todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Preguntas. Preguntas. Estas palabras encendieron un fuego en el corazón de Martín. Aquel mismo día fue a comprar un nuevo testamento. Compró uno impreso en letras grandes. Okay, both of you repeat after me. Y se puso a leerlo. Sintió tal consuelo en el alma que tomó la costumbre de leer algunas páginas todas las noches. A veces leía hasta que se consumía todo el petróleo de la lámpara. Muy bien, jóvenes. Mom, es tiempo. Bye. That was page 6. God bless you and those that surround you.